Estamos en la localidad de Tunjuelito inaugurando la primera casa de justicia, en este caso una casa de justicia móvil que va a tener un alto impacto en la convivencia y la seguridad de la localidad, porque esta casa de justicia móvil va a llegar a 12 microterritorios de la localidad, es decir, va a llegar directamente a los barrios para que las comunidades puedan tener acceso directo a la justicia. En esta unidad móvil, casa de justicia, se atenderá desde comisarías de familia, inspectores de policía, personería municipal, la URI de la fiscalía, la policía de infancia y adolescencia, el ICBF, la Secretaría de la Mujer para atender los casos de violencia de género, la Secretaría de Gobierno, la Alta Consejería de Víctimas, y va a tener un apoyo muy importante la comunidad con un convenio que se ha realizado con el consultorio jurídico de la Universidad Libre de Colombia, es decir, accedemos a la justicia directamente con las entidades, pero además tendremos apoyo de abogados a través del consultorio jurídico. Este es un gran aporte de la alcaldesa local de Tunjuelito a los barrios de la localidad de Tunjuelito. Hace parte de las metas del plan de desarrollo de la Bogotá humana y de la Tunjuelito humana, y finalmente esa es la apuesta que ha llevado nuestro plan de desarrollo, y es que la gente pueda acceder a la justicia, que la justicia se acerque a los ciudadanos. Y la localidad de Tunjuelito no tenía casa de la justicia ni unidad de mediación y conciliación, así que el objetivo es finalmente que en este sector podamos hacer, pues en los diferentes 11 microterritorios podamos llevar a todas las instituciones que trabajan para fortalecer la justicia de cara a los ciudadanos. Definitivamente hay que hacer acciones integrales, hemos tenido unas acciones muy fuertes con el tema de operativos, de controles, de espacio público, del tema del consumo de sustancias psicoactivas, pero definitivamente la invitación es a que los papás y las mamás, la comunidad educativa, todos nos unamos, uno para proteger a nuestros jóvenes, pero además para cambiar el chip. Nuestros jóvenes no son la problemática, sino que tenemos que ayudar a cambiar las condiciones en las que nuestros jóvenes se están moviendo. Así que venimos haciendo varias actuaciones. Dentro de nuestra casa de justicia también va a estar la comisaría de familia. Vamos a tener consultorio jurídico gratuito para los ciudadanos, así que lo que buscamos es precisamente que todos estos temas de convivencia que también afectan a la seguridad podamos superarlos.